Hola, les doy la bienvenida a un nuevo programa más de Palabra de Mujer. Esta tarde tenemos una edición especial. Nos acompaña la profesora Silvia Federici, quien es una filósofa italiana radicada en Estados Unidos desde los años 70 y quien es profesora emérita de la Universidad de Hofstra. La profesora Silvia Federici está en Costa Rica dando un curso corto por estos días y muy generosamente nos permitió acceder a una entrevista. Bienvenida, profesora. Ah, muchas gracias. Tal vez si pudiéramos iniciar hablando un poco, Marx hacía mucho énfasis en el trabajo alienado, en este proceso de extrañamiento que hay respecto del trabajo, pero usted da una vuelta al argumento y nos habla que hay un extrañamiento, un despojo que es mucho más profundo, que tiene que ver con el cuerpo y con las relaciones sociales, con cómo nos relacionamos con los otros en general. Sí, bueno, yo creo que uno de los grandes aportes del movimiento feminista a partir de los años 70 ha sido esta crítica al pensamiento radical, socialista y de Marx también, ¿no? Que siempre han mirado presentado una visión parcial de qué es el trabajo, de qué es la explotación, ¿no? Siempre mirando el trabajo asalariado, el trabajo industrial, ¿no? Y que han olvidado completamente toda una gran área de actividades, que son las actividades en la cual, en la historia de la sociedad capitalista, han sido más involucradas las mujeres, como el trabajo doméstico, del hogar, que nosotras lo hemos redefinido, ¿no? Porque hemos considerado, hemos visto que este trabajo no es un servicio personal, como se dice, ¿no?, más frecuentemente, pero es un trabajo que es muy integrado en la organización del trabajo capitalista, ¿no? Porque es el trabajo que produce los trabajadores, que cada día prácticamente produce y reproduce, ¿no?, la fuerza de trabajo, la capacidad de trabajar, ¿no?, con la crianza, con el parto, con la crianza, con todas las actividades de reproducción. Entonces, yo creo que un aporte muy importante del movimiento feminista y sobre todo de la parte del movimiento feminista en la cual yo he militado, que fue la campaña internacional por el trabajo doméstico, ¿no? Hemos hecho un análisis que se ha enfocado, ¿no?, que sobre el trabajo del hogar, ¿no?, para demostrar que ha sido injustamente olvidado, invisibilizado, ¿no?, que también los socialistas, los marxistas han aceptado la desvalorización que es típica del pensamiento económico burguese, ¿no? Porque este trabajo en realidad es el pilar, ¿no?, es lo que sostiene todas las otras actividades laborales, ¿no? Si no están trabajadores, ¿no?, si no son capaces de presentarse todos los días a las fábricas, a las escuelas, a las oficinas, ¿no?, no está ninguna forma de trabajo. Entonces ha sido realmente una conceptualización bastante revolucionaria, porque generalmente el trabajo doméstico es muy desvalorizado, naturalizado. Se piensa que algo que hacer con las mujeres, lo se llama el trabajo de las mujeres. Y nos hemos dicho, no es el trabajo de las mujeres. Es un trabajo que ha sido construido socialmente, ¿no?, para servir el mercado laboral, ¿no? Así que, ¿no?, las mujeres, como su primera tarea en la sociedad capitalista, han sido reproductora, ¿no?, de la fuerza de trabajo. Usted viene a dictar un curso, a compartirnos un curso que tiene que ver con las nuevas formas de acumulación capitalista, sí, y el cuerpo y el trabajo de las mujeres. Sí.
¿qué opinión le merece la maternidad subrogada, el surrogate motherhood, los vientres de alquiler, las relaciones entre norte y sur, todas estas desigualdades que se, de alguna u otra forma, se condensan en el cuerpo de las mujeres, ¿verdad? Un cuerpo que está en venta. Sí, sí, yo bueno, tengo una opinión muy, muy negativa. Comparto con tantas mujeres, ¿no? Que damos un juicio completamente negativo, ¿no? Que decimos que no, no se puede. No se puede apoyar este tipo de mercantilización de la vida, ¿no? Que se ha construido una orquestación ideológica, ¿no? Que intenta ocultar lo que se pasa realmente con la maternidad surrogada, ¿no? Que se disfruta el empobrecimiento de tantas mujeres, ¿no? En países que una vez fueron colonizados. Se disfruta su empobrecimiento, ¿no? Para crear un mercado de niños, porque en realidad la maternidad surrogada es una venta de niños. Ahora es como un escándalo, ¿no? Que están como baby farm, ¿no? Fábricas de niños. Mujeres van lá, van en estas clínicas, ¿no? Para ser inseminada y con sol proyecto de parir un bebé para que va a ser dado a otros, ¿no? Esto es muy, muy mal, no se puede aceptar y ya conocimos, sabemos que tiene consecuencias muy, muy feas por la mujer, ¿no? Que pone su vientre en renta, por el bebé, ¿no? A partir de 3 meses de vida, los bebés conocen su mamá, conocen su voz, conocen su cuerpo. No sabemos que cuando lo dan a los que lo han comisionado, ¿no? Es una separación muy traumática, muy traumática. Están bebés que crían, lloran por 2, 3 semanas, ¿no? No sabemos cuáles son las consecuencias cuando este bebé crece y saben que su mamá lo ha vendido, ¿no? Bueno, entonces, por la mujer también, ¿no? Es un proceso de gran alienación. Es verdaderamente un ejemplo muy fuerte de alienación, ¿no? Que se produce, ¿no? Marx habla de la alienación de los trabajadores con respecto a su producto, que produce. Bueno, en este caso, el caso más escandaloso, porque el producto es un bebé, es un seres humanos. Entonces, la mujer que lo vas a parir, no vas a saber qué se pasa con este bebé. Cuando crece, cuando se va, qué se pasa. Entonces, yo creo que todas las mujeres, no solamente la feminista, ¿no? Debemos oponernos a este tipo. Pero no es una cuestión de moralidad, porque muchas mujeres no tienen nada. Es un acto de desesperación. Entonces, lo importante es luchar porque las mujeres tienen recursos, ¿no? Luchar por un cambio económico. Así que no está situación donde mujeres deben vender sus niños. En regiones como América Latina, pero también en África o incluso en los Estados Unidos, vemos crecer los nuevos integrismos religiosos de corte evangelista, con una teología de la prosperidad, pero también del sufrimiento y del castigo y del control sobre el cuerpo de las mujeres. Usted ha viajado mucho por África, vivía un tiempo en Nigeria. Sí. ¿Qué papel cree que juegan estos integrismos religiosos con lo que usted llama la nueva casa de brujas? Sí, es un papel muy directo. Es un papel muy directo. Yo he estudiado bastante este fenómeno, ¿no? El regreso de la casa de brujas, ¿no? En muchos países del África y también de la India, Papua New Guinea. Es claro que las sectas fundamentalistas han tenido tienen, ¿no? Un papel central, ¿no? Es muy interesante que estas sectas pentecostalistas, ¿no? Se han difundido en tantos países,
mano a mano con la expansión de la relación capitalista, con la expansión del neoliberalismo, ¿no? Con el empobrecimiento de masa, ¿no? Como consecuencia del ajuste estructural, de la privatización de la tierra, ¿no? Entonces su objetivo ha sido de ocultar las razones del empobrecimiento, ¿no? Y su discurso es, ah, es bien que tú seas rico, si no lo es, si tú eres pobre, es tu culpa, o está algún en tu comunidad, ¿no? Que está comploteando contra de ti, ¿no? Entonces han retomado todo este discurso del diablo, del mal, ¿no? Bueno, es una cosa muy preocupante. Por eso que en tantos lugares, ¿no? La nueva casa de brujas, ¿no? Se ha desarrollado a partir de esta nueva ideología, ¿no? Que también disfruta el empobrecimiento de la gente, ¿no? Que produce comunidades que se disgregan, comunidades que se rompen, mucha gente se va, ¿no? En busca de un empleo, en busca de algunos recursos, ¿no? Y para mí difunden veneno, ¿no? Difunden veneno. Por eso yo creo que hemos visto recientemente en Brasil, ¿no? El caso de esta filósofa americana, Judy Butler, ¿no? Que habla de los movimientos, de los nuevos movimientos identitarios, como los trans, como los queer, ¿no? Y han quemado su imagen públicamente, ¿no? La han quemado como... Me parece un episodio muy, muy preocupante. Pero ella la han quemado en imagen. En África la están quemando viventes. Entonces yo creo que las mujeres todas, ¿no? Deben empezar a tomar conciencia, ¿no? De quién somos, cuáles intereses representan esta secta pentecostalista, que porque yo conozco, muchas han sido financiadas desde los Estados Unidos, de la derecha, ¿no? De los Estados Unidos, ¿no? Y tiene un proyecto político, no tiene nada de religiosos, tiene un proyecto político, ¿no? De hacer que los pobres no se rebelden, que los pobres acepten su empobrecimiento, y no se unicen a movimientos sociales que contestan la política internacional de hoy. En Calibán y la Bruja usted precisamente habla de cómo la casa de brujas tuvo un papel central en los procesos de acumulación originaria que quedan totalmente invisibilizados en el Capital de Marx. ¿Podría hablarnos un poco sí, sobre esto? Como el presente, así el pasado, como el pasado está una gran continuidad, ¿no? Porque ¿no? Marx en su obra ha analizado muy bien, ¿no? Cómo que se desarrolla el capitalismo, la condición de existencia de este nuevo sistema social económico. Pero se ha olvidado la casa de las brujas, ¿no? Que miles y miles de mujeres, por primer lugar en Europa, ¿no? En Alemania, Escocia, Inglaterra, España, han sido, ¿no? Arrestadas, quemadas viventes. Y después la casa de brujas ha sido exportada también en el dicho Nuevo Mundo, ¿no? En Brasil, en varias partes de la América Latina, México, ¿no? Y la área andina. Y bueno, esta casa de bruja ha tenido muchos objetivos, ¿no? Pero todos relacionados con la nueva forma de disciplina y con el nuevo mecanismo de explotación, sobre todo la explotación de las mujeres. Por ejemplo, la casa de bruja, como demostrado en el libro, ¿no? Ha servido a someter el cuerpo de las mujeres, ¿no? Al control del Estado. Y sobre todo la procreación, su capacidad reproductiva, ¿no? Porque en este momento estaba un capitalismo que necesitaba acumular fuerza de trabajo, que necesitaba ampliar la población que, ¿no? Dedicar, que debía ser
destinado a la explotación. Entonces empieza un proceso con el cual el cuerpo de la mujer, el útero, ¿no?, empieza a ser visto como una máquina de producción de fuerza de trabajo. Así que se empiezan a acusar las mujeres, ¿no?, de ser brujas cuando, por ejemplo, intentan abortir, cuando intentan usar formas de contraceptivos. Se acusan las brujas de ser una secta infanticida. Entonces yo digo que la Casa de Brujas ha tenido un papel central, ¿no?, a establecer el control del Estado sobre el cuerpo de la mujer y aterrorizar a la mujer, así que no podían, ¿no?, tener coraje de usar método contraceptivo. Y también la Casa de Brujas ha demonizado la sexualidad de las mujeres, ¿no?, porque en un contexto en el cual estaba forma de disciplina de trabajo que intentaban canalizar todas las energías humanas, ¿no?, en forma de explotación más uniforme, más continua, más intensa. Y entonces se disciplina la sexualidad de las mujeres, ¿no?, y se empieza a establecer que esta sexualidad, ¿no?, debe ser productiva, ¿no?, no debe ser direccionada al placer, sino debe ser direccionada, ¿no?, a servir a los que trabajan. Bueno, se acusan las mujeres acusadas de ser brujas, ¿no?, de copularse con el demonio, de tener una sexualidad sin límite, ¿no? Por eso, entonces, en conclusión, lo que he intentado demostrar en el libro es que la Casa de las Brujas, ¿no?, es un fenómeno, es un tipo de persecución que no llegaba de una locura de las autoridades, ¿no?, aunque se presentaba con un lenguaje muy fantástico, la bruja que vola en la noche con la escoba, pero que en realidad, ¿no?, era una medida para disciplinar las mujeres por las nuevas tareas productivas, ¿no?, para crear un tipo de mujer, ¿no?, más como se dice, subyugada a los hombres, ¿no?, y más controlada para el Estado. En Revolución Punto Cero, otro de sus libros, hay un capítulo que usted dedica al tema de la vejez y al tema del cuidado. Sí. ¿Nos podría hablar un poco más sobre esto? Porque creo que es un tema en el que el feminismo no necesariamente ha profundizado mucho. Sí, hablas de las curas de los mayores. Sí. Sí, claro. Sí, es una otra polémica que yo tengo, ¿no?, con la literatura y la política de los socialistas marxistas, que no se habla del trabajo de reproducción, ¿no? También la parte tan importante, no solamente del trabajo de cuidado de los niños, sino también el trabajo de los mayores, que la temática de la belleza no se ha integrado, ¿no?, en la política de los movimientos sociales. No se ha integrado, no es una parte central de las políticas de los movimientos sociales, ¿no?, que presumen de cambiar el mundo, pero ¿por qué no hablar de esta parte de la vida que es tan importante? Todos vamos a, ¿no?, a ser mayores. Después de una vida de trabajo, muchas veces trabajo no pagado de las mujeres, ¿no?, lo que se pasa es que muchos pasan los últimos años de su vida en un gran empobrecimiento, en un gran aislamiento, con menos recursos de cuando estaban jóvenes, ¿no?, aislado, porque sus hijos, hijas no están, se van a buscar trabajo en otros lugares, ¿no?, y no está una medida, no está política social del Estado. Al contrario, yo he visto en estos años que todas las veces que están cortes budgetarios, una de las primeras cosas que se corten
son los subsidios por los mayores, ¿no? Por su salud, por los ayudos. Entonces yo insisto que es muy, muy importante, ¿no? De reintroducir, de focalizarnos sobre esta temática. Y también ver que son la gran parte de las curas por los mayores las hacen las mujeres, ¿no? Las mujeres no solamente ayudan a todos a vivir, a nacer, a reproducirse todos los días, pero ayudan a la gente a morir también. Son las mujeres que viven muchas veces pasando horas en una silla a los hospitales, ¿no? Con un papá, con un hermano que está muriendo. Entonces, muchas veces, como que han pasado toda su vida a ayudar a los otros, cuando ellas se convierten en mayores, ¿no? No tienen los recursos para poderse curarse. Y por eso es una temática que yo siento mucho, mucho. Usted también ha sido muy crítica del concepto de igualdad, sí, de la filosofía liberal y del feminismo, sí, liberal. Me preguntaba, ¿cuál es su opinión respecto a esta noción de igualdad que considera que las mujeres, las personas trans, las lesbianas, los gays, deben ingresar a los ejércitos, deben ingresar a las policías? Algunas feministas como Nancy Fraser hablan de un feminismo del 1% versus un feminismo del 99%. Y en las elecciones pasadas en Estados Unidos vimos algo de esto, ¿no? Se nos hablaba de que Hillary Clinton era una alternativa progresista de izquierdas y se hablaba mucho de que había que apoyarla simplemente porque era una mujer y incluso se le mencionaba como feminista. ¿Cuál es su posición, claro, respecto a eso? Bueno, yo creo que se debe hacer un discurso bastante sustancioso, ¿no? Es decir, que, ¿no?, que el movimiento feminista ha sido muy importante, todavía no ha sido capaz de traducir su análisis, su crítica del sexismo, de la explotación sexual, no ha sido capaz de traducirlo en estrategia política, estrategia social económica, no ha sido capaz de, ¿no?, ¿cómo se dice?, implantear, ¿no?, un proyecto de cambio económico, ¿no?, de contra la explotación, contra las desigualdades económicas sociales, ¿no?, y por eso ha podido ser completamente cooptado para las Naciones Unidas, ¿no?, que a partir de la mitad de los años 70 pretendían de encabezar el feminismo, ¿no?, la política de emancipación de las mujeres. Y así que las mujeres, ¿no?, han sido integradas en los proyectos de desarrollo neoliberal, ¿no? Y todo esto para mí debe cambiar. Yo creo que necesitamos un feminismo diferente, ¿no? Porque la ideología de la igualdad es una idea muy mistificante. ¿Igualdad con qué, por ejemplo, ¿no? ¿Igualdad con los hombres? ¿Cuál hombres? Esto presume que los hombres no son explotados. ¿Y con cuál hombres vamos a hacer? ¿Con los hombres, por ejemplo, afrodescendientes de los Estados Unidos que son completamente desempleados, que buscan, que viven en condición, ¿no?, de gran... La 50% hoy de los jóvenes masculinos son desempleados. Entonces, ¿con qué hombres vamos a hacer igual? Y el movimiento feminista, ¿no?, no era un movimiento para ser igual a los hombres, era un movimiento para cambiar la sociedad. Era un movimiento para eliminar toda forma de explotación, ¿no? En su primera fase estaba bastante una sensación que no se podía cambiar la concepción de la situación de las mujeres sin cambiar la totalidad, ¿no? Entonces, la política de la par de oportunidades, de las mujeres que entran en el sistema político, ¿no?, es una política de cooptación, ¿no?, que, bueno, da poder a algunas mujeres, así que pueden controlar las otras, ¿no?,
más eficazmente. Perdón, no cambia el sistema social. ¿Dónde llega, dónde viene el racismo, el sexismo? ¿No? Viene de un sistema social que organizado, que informa, que necesita el racismo, el sexismo, ¿no? Porque es un sistema que trae su profito, su acumulación de riqueza, lo trae de las desigualdades. Entonces, si no se cambia el sistema, no se puede eliminar las desigualdades. Entonces, hablar de igualdad con este grupo, sin cambiar el sistema de la, que se nutre de las desigualdades, ¿no? Es una trampa. Es una trampa que puede solamente dar más poder al sistema. Una última pregunta ya para ¿sí? ir finalizando. Hay un viejo dilema, un clásico dilema en el feminismo en torno a la prostitución, al trabajo sexual. Hay un sector del movimiento feminista que históricamente ha considerado que la prostitución y cualquier forma de trabajo sexual es un trabajo particularmente degradante, un trabajo prácticamente esclavo. Y hay otro sector que considera que estas personas tienen que tener derechos laborales, uh-huh. que tienen que tener garantizadas condiciones de salud. Sí, yo no estoy de acuerdo con la compañera que dice que el trabajo del sexo, la prostitución, es un fenómeno particularmente degradante por las mujeres. Porque si miramos la historia de las mujeres en el capitalismo, podemos ver que como que siempre han tenido una relación muy, muy precaria con el salario, con el empleo salariado, ¿no? Con el dinero. Siempre han trabajado sin la gran parte, sin ser, ¿no?, remunerada. Entonces, siempre han sido obligados a venderse, ¿no? A vender su cuerpo, su sexo, sea en el matrimonio. ¿Cuántas mujeres se han casado, ¿no? Porque estaba una solución económica, ¿no? A cómo sobrevivir. Y muchas se han vendido en el trabajo asalariado para continuar a tener, a mantener su trabajo, ¿no? Se han vendido al patrón. Bueno, resulta hasta ahora, en los Estados Unidos, ahora está un movimiento que se dice Me Too. Yo también, son mujeres que están denunciando, ¿no? Están denunciando gente en el mundo del cinema, en el mundo de la prensa, del mundo político también, muchos políticos. ¿Por qué? Para trabajar en estas esferas deben prostituirse de una forma o de la otra. Entonces decir, ¿no?, que las mujeres que se venden en la prostitución, que venden sus servicios sexuales, ¿no?, son mujeres particularmente degradantes por la imagen de la feminidad, ¿no? Me parece realmente un moralismo que no debemos aceptar, ¿no? La prostitución no se debe celebrar y no se debe demonizar. Es un trabajo, es una actividad a la cual tantas mujeres, ¿no?, eligen porque la prefieren a otra forma de explotación o porque la necesitan para poder sobrevivir. Entonces, yo estoy de acuerdo que siempre se debe mejorar las condiciones de trabajo, ¿no? Y que están muchos otros trabajos que son, ¿no?, igualmente, ¿no?, igualmente o peor que no la prostitución, ¿no? Por ejemplo, el trabajo en las maquilas, donde tantas mujeres viven todos los días arruinando su cuerpo, ¿no?, respirando humos químicos, sin poder ir al baño porque le cierran la puerta, buscando salario de nada que no le permiten de vivir, ¿no? Yo he leído muchos reportes de jóvenes, niñas a 16 años, 18, ¿no?, a 20 años son viejas, ¿no?, que su ojo, todo su cuerpo es arruinado. Entonces, ¿cómo vamos a decidir qué es más degradante, ¿no? Para finir, el problema, el principio para mí, no es decir a las mujeres o a cualquier que debe hacer.
¿cuál forma de explotación debe elegir? Yo creo que nuestra tarea es de crear condiciones mejores, crear la posibilidad de elegir, ¿no? Sin ser obligada, ¿no? A casarse o a prostituirse o a tomar un trabajo que no te gusta porque no tiene recursos. Bueno, muchísimas gracias, de verdad, agradecerle por la generosidad, por haber aceptado esta entrevista. Y nos volvemos a ver en un próximo programa de Palabra de Mujer. Muchas gracias a usted de darme esta oportunidad. Gracias.